Anger Izaga y J-Benz protagonizaron romántica bachata en pleno programa en vivo. Anger Izaga y J-Benz bailaron romántica bachata al ritmo de bebé del cantante Camilo. La pareja recrearon la coreografía que terminó con un tierno beso sobre la pista del artista del año el sábado pasado, que enamoró a sus millones de seguidores de reality. Joana San Miguel y Jean-Pierre Díaz quedaron maravillados por la romántica escena de amor. Sin embargo, el hermano de Gino Acereto no se salvó de quedar totalmente mojado al perder el juego de preguntas frente a Hugo García de Los Combatientes. Por otro lado, J-Benz se burla cruelmente de Anger Izaga por este detalle. ¿Qué pasó? J-Benz se encontraba sentado al lado de su novia Anger Izaga y grabó un pequeño detalle que la hizo estallar de risa, ya que el guerrero comentó que tal style, ya que la modelo lucía unas botas de cuero negras con unas medias de color celeste fosforescente. El video fue compartido en sus historias de Instagram y causó mucha risa entre sus seguidores. Eso es elegancia. Asimismo, el lujoso regalo de J-Benz a Anger Izaga por su aniversario. J-Benz y Anger Izaga cumplieron el 1 de mayo sus 4 primeros meses de relación y el competidor no dudó en obsequiarle tremendas rosas rojas a su bella enamorada. Tanta fue su emoción que la negrita posteó su regalo en sus historias vía Instagram, gritando su amor a los cuatro vientos. Por otra parte, tremendo beso se dieron Anger Izaga y J-Benz en el artista del año. Amor en el aire. Anger Izaga y J-Benz se presentaron en el escenario del artista del año, que conduce Gisela Valcárcel, para cumplir un reto en el programa de baile. Anger Izaga y J-Benz bailaron el tema Bebé que cantan Camilo y el Alfa. Casi al culminar su presentación, ambos se dieron un tierno beso para la sorpresa de todos. Además, durante el baile, Anger Izaga se lanzó un bouquet a Tilsa Lozano, como deseándole que pronto se case con el amor de su vida. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.